Sí, estamos al tanto de todos los establecimientos que todavía no tienen la aprobación del gasista matriculado para poder prender calefactores. Como venimos diciendo, estamos trabajando desde enero con los gasistas matriculados y con alguna empresa que vino de otro lugar a trabajar acá. Y la verdad es que los gasistas son dos. No hay muchos en Mercedes, serán 10, 15 alrededor. Dos están trabajando con nosotros, con el resto hablamos y no les interesa trabajar con el Consejo Escolar. Y no dan abasto. La verdad es que están trabajando los sábados, incluso los feriados, pero son todas redes de gas muy viejas, que cuando se hace alguna modificación, eso implica por ahí hacer un trabajo más del que estaba previsto y no solo la limpieza de calefactores. Y pasa como nos pasó hoy a la escuela media, por ejemplo, el gasista tuvo que ir tres veces a repararlo ya reparado porque sin que llegara el inspector eso se volvía a romper. Y hoy cuando llegó el inspector de la empresa de gas estaban otra vez los calefactores rotos, así que no habilitó el gas. A la escuela 37 hizo la inspección hoy, que también lo acompañamos al inspector de la empresa y tampoco lo aprobó porque pidió algunas modificaciones a la empresa. El gasista está terminando el 907, que hubo que correr un calefactor por la ampliación que se hizo. Iba al 904, mañana va a la escuela normal a empezar a hacer las pruebas de gas, que era lo que teníamos planeado para hacer la semana pasada, pero se atrasaron los trabajos. Y la otra gasista está trabajando en la escuela agrotécnica, en la escuela 12, y empieza mañana con otro equipo a hacer la instalación de gas en la escuela 30. Es decir, que son varios los colegios que están trabajando y que los chicos están concurriendo en donde no tienen calefacción. Sí, son muchos más de los que nosotros preveíamos. La verdad es que algo que nos daba un mínimo de tranquilidad era saber que habíamos trabajado durante todo el verano con las obras de gas y pensamos que íbamos a este invierno llegar con todas las escuelas controladas y la verdad es que no tiene que ver con una cuestión de falta de dinero o con una falta de decisión nuestra, tiene que ver con la cantidad de gasistas que tenemos trabajando y con el tiempo que lleva cada una de las escuelas, que no es el tiempo que los mismos gasistas tenían previstos que podían llevar. ¿Prevén ahora con estos atrasos que haya más quejas por parte de los padres? Sí, a ver, la mayoría de los padres vienen a hablar con nosotros le damos esta misma respuesta y por lo general en la mayoría de los casos, igual que en los centros de estudiantes, después recurren a los medios en la creencia de que eso va a hacer que nosotros hagamos el trabajo más rápido o cambiemos el orden que estaban previstos para las escuelas. Y la verdad es que eso no pasa porque hay un orden establecido siempre, y siempre fue el mismo. Primero los jardines, después las primarias y por último las secundarias. Alguna primaria o secundaria pudo haber sido atendida porque había algún problema que había que atacar, como olor a gas o que tuvieran comedor, alguna cuestión así. Pero si no, el orden es ese y ese es el orden que seguimos. Quejas seguramente va a haber en esta semana que el pronóstico dice que va a ser más frío, es imposible tener todas las escuelas ya controladas. Mañana los gasistas trabajan, el sábado también, digo, nosotros estamos en contacto con ellos permanentemente y vamos a las escuelas cuando ellos lo requieran, pero más rápido es imposible. Las primeras a resolver, ¿cuáles van a ser? La próxima, el jardín 904, normal, la escuela 2 y la escuela 30. En esas están trabajando todos a la vez en estos días.